Continuamos con el informe. Ocho centrales de generación en diversos puntos del país, incluyendo Quisqueya 2 en San Pedro de Macorís, inaugurada en septiembre del año pasado, y el parque eólico Los Cocos de Juancho de Pedernales, forman parte de Eje Jaina, la principal empresa dominicana de capital mixto, o sea, inversionistas privados y el Estado. El grupo Vicini administra Eje Jaina, la generadora de electricidad más grande de República Dominicana, cuando se mide sobre la base de su capacidad instalada de 900 megavatios provenientes de las ocho centrales, que también incluyen las ubicadas en San Cristóbal, Barahona y Puerto Plata. El señor Juan Vicini. La más reciente inversión de los Vicini en el sector eléctrico es la nueva terminal de gas natural en San Pedro de Macorís, pieza clave para casi 1000 megawatts del sistema energético en el este, que utilizarán gas natural en vez de combustibles derivados del petróleo. El primer Picasso se dio hace dos semanas. Se espera que esté lista en el 2016. La importancia, digo yo, para la República Dominicana es que el gas natural en general podrá reducir en gran cantidad el costo energético, tanto en el tema de generación como en el tema de consumo de combustible, porque el gas natural se puede utilizar para la cocina, se puede utilizar para vehículos, y en los sitios donde se ha desarrollado una red importante de gas natural, la reducción ha llegado a un 40% del costo total de energía.